Signos del elemento fuego: Aries, Leo y Sagitario. Aries. La energía de la luna creciente habla de que va a crecer la fluidez económica y que tienes que conectar con el elemento agua. Para el signo de Aries, en esta energía de la luna creciente, ustedes sentían que todo, sienten que todo ese dinero se va y se va y se va, y que no terminas de fluir o de conectar con esa parte de caminos abiertos. Me dicen que hay que conectar con el elemento agua. Hay un ejercicio maravilloso, y más en la luna creciente. Si eres del signo de Aries, agarra un vasito, ¿sí? Cuando le pongas agua, le vas a poner la mano a ese vasito y le vas a dar la intención de fluir, de sanar, de sentirte bien, de conectar con la paz y con la calma. Le vas a dar la intención de lo que quieres que crezca en ti. Más que la parte económica, es lo que quieres que crezca en ti desde esa parte emocional. Y obviamente, cuando le damos esa información a los líquidos del cuerpo, comenzamos a sentirnos mejor y se van a abrir los caminos para ti si eres del signo de Aries. Me dicen las cartas que hay que concentrarse mucho en esta fase creciente a través de las manifestaciones del dinero. Venías de una racha económica un poquito extraña, y este movimiento de la luna creciente te va a ayudar a reconectarte y hacer las paces con el dinero. Gracias a Dios, eso está bien afectado para ti. Y lo que habías hecho en la luna creciente anterior, que pudo haber sido a mediados del mes de agosto, te va a ayudar en estos tiempos como para abrirte las puertas. Si tuviste en alguna entrevista, si tuviste algún contacto con algún cliente o hiciste algún ofrecimiento de un servicio, esto ahora como que no te habían llamado y te van a llamar y se va a manifestar. Entonces, eso está muy bien, pero recuerda darle la intención de esa alegría, de esa manifestación, de la paz y de la calma al agua. Hay que cambiarle la memoria a esos líquidos de tu cuerpo. También para el signo de Aries me dicen que crece la atracción, el romanticismo, la sensualidad y los encuentros físicos con las personas. Entonces, un buen movimiento para la pasión. Y como estamos en la fase de la luna creciente y en el mes de septiembre, bueno, como que esos encuentros de aventuras o esos reencuentros románticos empiezan a ser mucho más intensos para el signo de Aries. ¿Sabes que hay una recomendación que me gusta mucho tanto para la parte del romanticismo como para la parte del dinero? Vas a agarrar un poco de agua si eres del signo de Aries y le vas a poner un poquito de esencia de canela o un poquito de esencia de mandarina. Si no tienes la esencia de canela o la esencia de mandarina, hierve canela, hierve la piel de la mandarina, y todos los días te vas a echar ese splash o te vas a echar esos baños sin enjuagar para que veas cómo comienzas a atraer dinero, pero también encuentros pasionales. Para energizar el sitio donde estás, si vas a conectar con la parte del dinero, puedes encender inciensos de mandarina. Si vas a conectar con la pasión, inciensos de canela. Y puedes tener como amuleto una pirita, que es una piedrita que te va a ayudar a estar seguro, alegre, contento y vibrando en alto. Leo. Si eres del signo de Leo, también el amor, el romance, la compatibilidad, las alegrías y cenas o almuerzos o algo que choque en copas está bastante bien. Para el signo de Leo, en estos momentos hay una energía maravillosa de romance, y puede ser que personas del pasado en esta fase de la luna creciente vuelvan otra vez a tu vida, pero las cosas no se van a quedar tan calmadas. Viene a crecer la atracción entre ustedes. Así que si eres del signo de Leo y alguien te está llamando, está chateando contigo, bueno, eso como que va a tomar un poco de vuelo o va a crecer la necesidad de estar con esa persona. Todavía estás dudoso, dale tu tiempo, deja que las cosas se vayan dando solas y vayan avanzando. Aquí me dicen que no es bueno, con esta energía de la luna creciente, seguir haciendo negocios con una mujer de cabellos muy abundantes o de cabellos muy oscuros, porque hay una pérdida de dinero. Entonces, si ya te debe dinero o si te dice vamos a seguir invirtiendo y no te devuelve dinero, bueno, esa energía de pérdida crece, no baja, no se acaba.
crece la pérdida de dinero. Vamos a concentrarnos, si eres del signo de Leo, en esta parte de romanticismo y en limpiar por completo todos los bloqueos relacionados con el dinero, aprovechando la fase de la luna creciente. ¿Cómo lo vas a hacer? A ustedes se los voy a explicar de una manera distinta. Para atraer la parte del romanticismo y la parte de la pareja o esos encuentros pasionales, y eres del signo de Leo, puedes utilizar esencia de canela o hacerte bañitos de canela. Pero si quieres limpiar todos los procesos que no están bien desde la parte de la prosperidad, vas a limpiarte con esencia de mandarina. Todos los días pides que fluya el dinero, que se manifieste el dinero, que no hayan conflictos y todo aquel cuento. O puedes utilizarlo en algún esplazo. Si quieres limpiar los espacios, utiliza incienso de mandarina. Si eres del signo de Leo, limpias la oficina, limpias las ventas, limpias las casas y te va a ir muchísimo mejor. Y puedes cargar durante un buen tiempo, todo el mes de septiembre, una pirita en el bolsillo donde guardas el dinero o como amuleto para que no haya un bajón de esa parte de la prosperidad y la abundancia. Sagitario. Para Sagitario, con la energía de la luna creciente en estos momentos, me dice que van a crecer las ganas de ejercitarse, de cambiar algo en tu cuerpo, de estar tranquilos, de conectar con la belleza, de verte distinto. Vas a estar trabajando en ti. La fase de la luna creciente hace que incluso el crecimiento personal y el crecimiento espiritual, o incluso esa parte deportiva, ¿no?, o de bienestar físico, para ti sea sumamente importante. Es un tiempo para cuidarnos y estar allí. De hecho, vas a estar buscando algo relacionado con la salud, porque tú sabes que estaba en equilibrio y hay que buscar que crezca el bienestar y no esos síntomas. Así que estos primeros días, hoy o mañana, de la luna creciente, si tú sabes que te estás sintiendo mal y te sientes atraído a buscar algo para mejorar y para que crezca la salud o para que crezca el bienestar que desde hace rato te hace falta, allí es donde te tienes que concentrar. Me dicen también nuestros amigos de Sagitario que estas cartas para ti salen maravillosas porque vas a estar acompañado de un amor, de una pareja y la energía del estar conectado en un matrimonio, en un compromiso o en una persona que te va a ayudar para mejorar tu mundo personal, espiritual y físico va a ser espectacular. ¿Cómo conectar con esas buenas vibras si eres del signo de Sagitario? Vas a agarrar un poco de agua y le vas a poner un poquito de esencia de canela o un poquito de esencia de mandarina. Y ese splash lo vas a utilizar a diario. Eso va a subir las ganas de sentirte bien, la vitalidad, la abundancia, el amor, el dinero y el equilibrio, sobre todo si comienzas a hacerlo en esta fase de la luna creciente. Si lo que quieres es energizar todo el tiempo para limpiar temas de salud, vas a utilizar incienso de mandarina. Limpias tu habitación, tu casa, tu carro, donde estés frecuentemente, para que el ambiente vibre también contigo. Y trata de utilizar en esta fase de la luna creciente una pirita que te va a dar seguridad, ganas y poder personal para no romper la dieta o el tratamiento médico que te vas a hacer.